Comenzamos entonces con la mise en page. Esta consiste en gestionar de manera funcional la interacción entre la entidad de la masa textual y el espacio disponible. Y gestionar de manera funcional significa, en primer lugar, producir un objeto de dimensiones óptimas para la finalidad a la que se lo destina, pero sin descuidar al lector, al que se debe procurar una aproximación cómoda al texto escrito. En la práctica, se trata de dividir el conjunto del texto en páginas y el texto de cada página en líneas. Y aunque el resultado variará dependiendo del contenido textual y de la naturaleza del soporte escritorio, descansa sobre un gran número de convenciones. Y eso es lo que vamos a tratar en este vídeo y en los que siguen. En concreto, veremos por qué la mise en page es necesaria para facilitar el acceso del futuro lector al texto. ¿Cuáles son los elementos a considerar a la hora de definir la mise en page? ¿Qué condicionantes, tanto físicos como económicos y culturales, constreñían a los copistas medievales a la hora de diseñar una mise en page? ¿Y qué valor tienen los márgenes en la mise en page? Para el vídeo siguiente reservamos una última cuestión que trataremos independientemente, y es la búsqueda de la armonía compositiva a través del empleo de las denominadas superficies armónicas o rectángulos proporcionales. Comencemos entonces por la razón de la necesidad de una mise en page previa al acto de escribir. Para empezar, desde los orígenes del libro, la altura de la página determinaba el máximo de escritura que se podía disponer en sentido vertical, en tanto que en el sentido horizontal las líneas estaban condicionadas por la amplitud del campo visual del lector, que gestiona el paso de una línea a la siguiente de forma mucho más ágil cuando las líneas son relativamente cortas. Todos hemos experimentado la dificultad de leer líneas de texto muy largas, pues los ojos deben proceder a saltos y es más probable perderse en el cambio de línea repitiendo la ya leída o saltándonos alguna. Nacida como un modo de gestionar las limitaciones espaciales del soporte escritorio y las limitaciones del campo visual humano, toda la historia de la mise en page es la evolución técnica cada vez más refinada para facilitar la reproducción del texto y su recuperación. La organización del espacio escrito, muy simple al inicio, unas cuantas líneas paralelas de la misma longitud, se confirma cuando se introducen marcas suscitadas por el estatuto de los textos y el uso que de él hacen las comunidades de lectores, pues la organización de la página es el reflejo de exigencias lingüísticas y de técnicas de cultura. Pero no todo es funcionalidad, ya que los criterios estéticos y la búsqueda de la armonía y la proporción y la simbología implicada por ella han jugado un papel importante en los diseños de muchos códices medievales. Además, la imagen puede acompañar al texto como un suplemento, desarrollando un discurso sobre añadido en paralelo. La mise en page organiza entonces la relación compleja del signo lingüístico y del ornamento, del signo de comunicación y de la obra de arte. Veamos ahora los elementos que han de ser tomados en cuenta a la hora de proceder a la mise en page. Página es cada una de las dos caras de un folio. Dado que los manuscritos medievales suelen carecer de paginación, la forma de referirse a una página determinada es con su número de folio correspondiente, especificando posteriormente si se trata de la cara anterior, es decir, la primera que aparece en el sentido de la lectura del texto, a la que denominamos recto, o de la cara posterior del folio, o vuelto. La doble página es el conjunto de dos páginas enfrentadas
constituido por el vuelto de un folio y el recto del siguiente. Página contrapuesta o página enfrentada es la página que forma una doble página con una página determinada. La caja de justificación es cada una de las cuatro líneas que determinan la justificación por los cuatro lados de la página, formando un cuadrilátero que puede, a veces, ser dividido en columnas. La caja de pautado es la superficie delimitada por la caja de justificación y ocupada por las líneas rectoras, o sea, las líneas sobre las que se apoya la escritura. La caja de escritura son las dimensiones en altura y en anchura de la superficie escrita. Como caja de justificación, caja de pautado y caja de escritura están tan estrechamente relacionadas, a pesar de diferenciarse en pequeños matices, suele ocurrir que cualquiera de estos términos se utiliza para hacer referencia a cualquiera de los tres conceptos. La caja de pautado está ocupada por las líneas de escritura. Estas pueden estar a línea tirada, línea tendida o renglón tirado cuando las líneas de escritura se extienden desde un extremo a otro o en columnas. Y en este último caso, al espacio que separa dos columnas se le denomina intercolumnio. Margen es el espacio de la página situado fuera de la caja de justificación. El margen puede ser exterior, interior, superior o de cabecera e inferior o de pie. Finalmente, para referirnos de forma genérica a la superficie de la página ocupada por texto o ilustraciones, empleamos los términos mancha o negro, mientras que blanco designa al resto de la superficie de la página. Pasamos ahora a ver cómo un copista medieval se aproximaría a la mise en page de un manuscrito. La anchura y la altura de su cuaderno, una vez plegado, determinaban necesariamente las dimensiones absolutas máximas. Y el término dimensiones debemos tomarlo en sentido absoluto, es decir, el número de unidades de medida que tiene el libro en altura y en anchura, y en sentido relativo, es decir, la relación entre ambas medidas o proporción. Si el copista deseaba variar la proporción entre anchura y altura, podía cortar una tira de material en una de las dos direcciones, pero naturalmente no podía añadir nada. En la actualidad, medimos las dimensiones absolutas del códice en milímetros, normalmente altura por anchura, pero el sistema métrico decimal era totalmente desconocido en los scriptoria medievales, que en su lugar empleaban sistemas de medidas que se atenían a costumbres locales y que podían diferir considerablemente de unos lugares a otros. O sea, que es sumamente difícil determinar cuántas de esas unidades de medida el copista quiso que tuviese su manuscrito, porque las más de las veces desconocemos qué sistema estaba utilizando. Y esto podría ser importante, puesto que la Edad Media atribuía un alto valor simbólico a los números. De hecho, la numerología o misticismo numérico fue una disciplina asiduamente cultivada, y sabemos que muchas catedrales fueron construidas teniendo en cuenta estas consideraciones. Pero a la hora de determinar las medidas absolutas originarias de una mise en page medieval, nos enfrentamos además a otro problema. Y es que es muy posible que éstas hayan variado, ya que es muy frecuente que el códice haya sido refilado incluso varias veces durante encuadernaciones posteriores. Y esto ha podido incluso alterar la proporción entre altura y anchura, lo que puede ser importante según veremos un poco más adelante. Otros factores que sin duda no le pasaban por alto al copista a la hora de diseñar su mise en page son la legibilidad de la página y su economía. Porque la organización de la página depende en buena medida de la necesidad de combinar economía y legibilidad. Un manuscrito será tanto más económico cuanto mayor sea el número de caracteres por página, pero un excesivo número de caracteres puede causar un detrimento en su grado de legibilidad. Seguro que más de una vez has abandonado un libro
porque te resultaba incómodo de leer si las letras eran demasiado pequeñas, o las líneas demasiado largas, o estaban demasiado juntas. Por tanto, en buena medida será la funcionalidad la que dicte el diseño, y esta depende de encontrar un difícil equilibrio entre economía y legibilidad. Y por legibilidad debemos entender no simplemente el reconocimiento de los signos constitutivos de la escritura, sino también la diferenciación más o menos acusada de esos signos. Y eso también engloba la legibilidad de la página, es decir, la posibilidad de asegurar correctamente la lectura secuencial del texto línea a línea. Independientemente de las dimensiones absolutas del libro, la funcionalidad puede expresarse a través de una serie de valores apreciables en la superficie de la página. Y estos valores son el número de columnas, el coeficiente de llenado de la página o negro sobre blanco y el coeficiente de explotación de la página. A continuación veremos en qué consiste todo esto. El coeficiente de llenado de la página o negro sobre blanco es la relación entre la parte escrita y la superficie total de la página, es decir, la relación entre blanco y negro. Se halla simplemente dividiendo la superficie total de la página por la superficie de la caja de escritura, lo que dará como resultado un número decimal mayor que 0 pero menor que 1. Se han hecho algunos estudios sobre la evolución del coeficiente de llenado de la página y parece que este era mayor en las épocas de penuria económica o de incremento de la producción libraria. El coeficiente de llenado de la página se refiere simplemente a la extensión relativa de la caja de escritura, pero no aclara nada sobre la densidad de la mancha. Para calcular esta última, se emplea el coeficiente de explotación de la página, que se refiere a la densidad de los caracteres en el interior del texto y depende en buena medida de la morfología de la escritura. La fórmula para hallar el coeficiente de explotación de la página es un poco complicada y por eso no la vamos a ver aquí. Un grupo de codicólogos italiano-franceses ha cuantificado la evolución del coeficiente de explotación de la página en manuscritos de origen francés y su resultado se puede sintetizar en el siguiente gráfico. En él llama poderosamente la atención el aumento del coeficiente de explotación de la página que tiene lugar en el siglo XIII y que se prolonga hasta mediados del XIV. Desde un punto de vista histórico, se constata fácilmente la coincidencia temporal con la generalización del mercado librario en los ambientes urbanos y sobre todo universitarios, pero al fenómeno se le pueden dar dos interpretaciones diferentes, una de tipo económico y otra de tipo cultural. La consideración económica es fácil de apreciar, ya que el ahorro de material escritorio es considerable en los manuscritos con un alto coeficiente de explotación. Veamos, pues, la dimensión cultural. De hecho, en el siglo XIII asistimos a la generalización de textos muy largos convertidos en libros de pequeño formato, entre los cuales resulta paradigmática la Biblia en la versión revisada en la Universidad de París. Pero la explotación intensiva de la página en estos pequeños volúmenes no constituye en sí mismo una novedad, ya que también antes encontramos manuscritos pequeños. La novedad reside, sobre todo, en la adopción de módulos de escritura más pequeños con coeficientes de explotación incluso superiores al de los primeros libros impresos. O sea, que a lo que parece, el cambio cultural que se produce con el desarrollo de las universidades habría provocado la necesidad de condensar largos textos en una forma compacta y portátil destinada al uso individual. Pasamos finalmente a considerar el número de columnas en relación a la economía y legibilidad de la página. Aunque se conservan algunos manuscritos copiados a tres o más columnas, la inmensa mayoría de los códices medievales se copiaron a línea seguida o a dos columnas. Estadísticamente, cuanto más pequeña es la distancia entre líneas,
más probable es que el copista haya optado por un diseño a dos columnas. Aunque las modas locales y los tipos de letra utilizados también tuvieron cierto peso en la adopción de un número de columnas determinado. En definitiva, el diseño a doble columna, aunque implica una cierta pérdida de espacio escrito debido al intercolumnio, permite disminuir el tamaño de la letra sin comprometer demasiado la legibilidad de la página, y de ahí que sea más económico que el diseño a renglón tirado. Y finalmente, en este vídeo trataremos del valor de los márgenes. De hecho, las dimensiones de los márgenes determinan las de la caja de escritura y no al revés, o al menos eso es lo que parece indicar una de las pocas recetas de mise en page que se nos han transmitido, conocida como receta de San Remi. Y dice así: el cuaderno debe tener 5 partes de ancho por 4 de alto. Una quinta parte será la anchura del margen inferior y del exterior. Y al margen superior le darás 2/3 de la quinta parte. Y los 2/3 de esta última medida serán la anchura del margen interior. Y si el texto está a dos columnas, esta también será la medida del intercolumnio. Por supuesto, no todos los manuscritos cumplen estas instrucciones, pero una característica general, también en los impresos, es que los márgenes inferior y exterior son más anchos que el superior y sobre todo que el interior. Es decir, que la caja de escritura no está centrada en la página, sino desviada en dirección del ángulo superior-interior. Por supuesto, hay razones prácticas para esta disposición. Los márgenes interiores, al contrario que los demás, nunca sufrirán disminuciones causadas por los encuadernadores. Y sin duda los diseñadores medievales tenían también en cuenta el hecho de que muchas veces los bordes de la piel, que necesariamente caen en los bordes de la página, producen un pergamino de peor calidad en el que es más difícil escribir. Por no mencionar que el lector tiende a sostener el libro en sus manos por la parte inferior y externa. Pero más allá de los aspectos prácticos, el efecto visual que produce esta disposición es especular, y el lector percibe inmediatamente la simetría de las dos páginas del libro abierto, que de este modo se relacionan visualmente entre sí mucho más estrechamente que si ambas caras de escritura estuviesen dispuestas sin más en el centro de la página. Además, dentro de la tendencia general que acabamos de mencionar, se verifica la existencia de otras dos tendencias en la geometría de los márgenes, pues el margen inferior tiende a tener la misma anchura que el margen exterior y el superior la misma que el interior. Y hablamos de tendencias en plural y no tendencia, porque si bien nada impedía en teoría que ambas igualdades tengan lugar simultáneamente, en la práctica es raro encontrarlas juntas, a pesar de que, por separado, se hallan en áreas y periodos de uso bien definidos. De todos modos, el estudio codicológico de los márgenes desde una perspectiva cuantitativa se hace muy complicado debido a que los catalogadores de manuscritos no suelen prestarles ninguna atención y, por tanto, sus dimensiones no aparecen en los catálogos. E incluso, si aparecen, hay que tener en cuenta que el manuscrito ha podido ser refilado alguna vez durante alguna reencuadernación y entonces los márgenes habrán encogido. En definitiva, el diseño de la mise en page en los manuscritos medievales era un proceso muy complejo en el que influían muchos factores de diverso orden y algunos de ellos todavía no los conocemos demasiado bien. En el próximo vídeo veremos el último de esos factores que nos queda por tratar, y es el de las superficies armónicas o rectángulos proporcionales que encontramos en un número demasiado alto de manuscritos como para pensar que sea una simple casualidad.